estamos ahora abanderados 100 hombres de las Fuerzas Armadas, una con 5 brigadas, una de las brigadas va para el municipio de Caibarín. También en las próximas horas, compañeros de Ascuba, de otras provincias, se van a basificar en Villa Clara para trabajar en la recuperación de los centrales. Ahora la prioridad es limpiar, las cosas gordas, es decir, es ir quitando aquellos árboles que están impidiendo que los compañeros eléctricos participen. Pero bueno, ahora lo que quiere es mucha disciplina, mucha esperanza, mucha calma también, porque no todos los problemas se van a poder solucionar en un tiempo breve, requerirá de tiempo, requerirá de la capacidad que tengamos nosotros de hacer las cosas bien, bien organizadas, con mucha disciplina, activar los servicios vitales de la población. Ya hay en la ciudad de Santa Clara circuitos con corriente, ya tenemos habilitados los hospitales con corriente, ya también el centro de la ciudad, el parque, también tiene corriente. La Unión de Jóvenes Comunistas ha estado convocando brigadas de jóvenes para participar en la zona de defensa. Ellos lo están organizando, aquí hay un grupo de jóvenes que participan en la recuperación. Fidel nos llamó villaclareños vencedores de dificultades y obstáculos. Es decir, y vamos a vencer de nuevo estas dificultades, estos obstáculos que este potente huracán ha afectado en nuestra provincia.